contando con la presencia del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, arquitecto Fernando de la Onda Terry, acompañado de su ministro de Estado, el señor ingeniero Carlos Pestana, vamos a tener primeramente las palabras en esta ceremonia de inauguración, las palabras del ingeniero Carlos Pestana. Excelentísimo señor presidente de la República, señores ministros de Estado, amigos todos. Inauguramos ahora pues el tramo Puente San Carlos, Puente San Félix de la carretera a la Merced. Esta carretera que empieza asfaltada en Lima, pero que algunos tramos yo quisiera comentarlos ahora para que sepan los compatriotas de San Ramón lo que estamos haciendo para hacer la llegada a Lima lo más ágil y fluida posible. En los primeros tramos hacia Matucana fueron destrozados por las catástrofes del año pasado y estamos construyendo ahí carretera nueva, 5 tramos, 2 de los cuales han sido ya dados al tránsito y 3 están en plena construcción. Estamos trabajándolo intensamente para que podamos el próximo verano pasar sin sus frutos, los conoceréis. El árbol bueno siempre da frutos buenos. ¿Y cuáles son los frutos de un gobierno? Puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, vivienda, carreteras como la que hoy se está inaugurando. Esos son los frutos buenos del árbol bueno que es el gobierno del presidente Fernando de la Hunde. Yo quisiera solamente ahora felicitar y agradecer a los profesionales y trabajadores que han realizado esta obra. Los contratistas, los supervisores, los funcionarios del Ministerio de Transportes, en la persona del ingeniero Carlos Ducumet, viceministro, y también los que diseñaron la obra, los que hicieron su economía y los que hicieron los trámites y los presupuestos para llevarla a cabo. Quiero solamente manifestar pues mi satisfacción de estar presente en esta obra, encarecer a los usuarios que le den, que le la traten con el cariño que debe tratarse una carretera para que dure mucho tiempo y estar seguro de que con esta obra estamos dando gente de bienestar y de progreso. Muchas gracias. En estos instantes se va a proceder, señoras y señores, a la ceremonia de la bendición de este tramo carretero asfaltado de la carretera central que une la capital con la zona de Selva Central. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Seguidamente, señoras y señores, las palabras del señor presidente. Le agradezco mucho su presente, muy preciado para mí. Compatriotas, es una gran emoción llegar a la entrada del Valle de Chanchamayo y encontrarme con esta obra inicial de asfaltado y pavimentación del camino principal del Perú y tal vez de América, la carretera central. Esa carretera que eventualmente llegará hasta las costas del Atlántico por distintos caminos y que, uniendo el Atlántico al Pacífico, hará una cruz como un acto de fe con la carretera panamericana en Lima. Estamos preparando ya en Lima, en una obra grandiosa, el intercambio de la Menacho. Hemos cortado en la roca el Abra de Blume y estamos próximos a concluir el Puente Graña, que es el nuevo y grandioso acceso de la capital terminal de esta carretera. Lo que estamos inaugurando hoy, San Ramón, Puente San Félix, representa un tramo fundamental, porque hoy mismo, recordando que hace 4 años recibí la reiterada confianza pública, hoy mismo hemos celebrado licitación y adjudicado la buena pro para que esta cinta asfáltica llegue hasta Tarma,
empalme allí. Empalme allí con la carretera existente y cruce Morococha-Oroya por un nuevo tramo que también hemos licitado hoy. Y finalmente llegue a Chosica después de la variante del Puente San Juan, porque tenemos que resguardar y salvaguardar a los transportistas peruanos que tienen la gran tarea de llevar al otro lado de la cordillera los productos para que sus hermanos de la costa puedan subsistir. La seguridad de estos pilotos en su trabajo sacrificado y abnegado es nuestra principal preocupación. Por eso espero que con la ayuda del Altísimo, antes de entregar a mi sucesor la insignia patria que el pueblo puso sobre mi pecho, espero venir aquí en automóvil a completar este camino principal y pagar una gran deuda al Valle del Chanchamayo. Mañana, como bien lo saben, inauguraremos la Merced Puerto Bermúdez. Esta obra tiene una trascendencia inmensa. Es en gran parte esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, que en primer lugar con la Marina exploraron los ríos desde el Mariscal Castilla y después en 1873, cuando navegaron por el río Pichis. Nuestro ejército ya ha construido con sus zapadores la mayor parte de la obra, y nuestra Fuerza Aérea, que dejó en las cumbres de San Matías a sus mártires y especialmente al recordado comandante Alvariño. Este esfuerzo militar es paralelo al esfuerzo espiritual evangelizador de los misioneros. Hay tantos, y basta recordar al padre Sala para rendirles homenaje, y de los colonos, y de las tribus y comunidades nativas, que no hemos venido a despojarlas de sus bienes, sino todo lo contrario, a reafirmar sus derechos de propiedad, pero además a traerles el mensaje de Dios y el mensaje de nuestro tiempo moderno. Estas ceremonias son breves. Me voy ahora a Yurinaki, porque tengo con el ingeniero del Águila una misión que cumplir. Tengo que convocar a licitación en el sitio la construcción tantas veces reclamada de los colonos de la margen izquierda. 30.000 hectáreas y muchos miles de agricultores que pedían este apoyo. Voy a convocar a licitación con financiación peruana y del Banco Mundial el puente de Yurinaki, que espero Dios me dé la dicha de inaugurar antes de entregar el mando a mi legítimo sucesor constitucional. Estrechar la mano del ingeniero Vargas, constructor de la obra, del arquitecto Pestana, ministro, y del viceministro Documé, por haber cumplido una tarea en esta época difícil, y sobre todo por lo que espero hagan en los meses venideros para hacerme cumplir la sagrada promesa que hago a los pueblos de Chanchamayo y de Satipo. Declaro en servicio el tramo asfaltado Puente San Félix, San Ramón. En estos momentos el señor presidente corta la cinta dando ya por inaugurado.
venido juntamente con él para estar aquí en esta ceremonia principal de inauguración del asfalto de la carretera. Este es el río Perené. Río Perené. Subimos aquí un poco y ya estamos acá, ya ahí. Miren aquí. Es el desafío a la juventud. No hay que lanzar piedras en las calles, hay que recoger frutas en los valles de la selva peruana. Este es un hecho que va a marcar un hito imperecedero en la historia del Perú, en la historia de nuestra patria. El presidente de la UNDE pisando tierra de Puerto Yurinaki. Puerto Yurinaki, un pueblo, Puerto Yurinaki, un pueblo con mucho porvenir, con mucha trayectoria en el futuro. Señores y señores, por favor, mantener la calma, que ya se encuentra en Puerto Yurinaki el presidente de la República, arquitecto Fernando de la Hunde Perry. Aplausos para el presidente de la Hunde. De Yurinaki. Creo que debo a mis compatriotas de esta y de anteriores generaciones que han trabajado aquí, a los que ya reposan en su camposanto, debo a esos hombres que han hecho y están haciendo patria un homenaje muy especial. Y este homenaje es realizar aquí, junto a mis ministros de guerra, General Cruz, de Marina, Almirante Dubá, y de Aeronáutica, General Eslatar, y de Transportes y Comunicaciones, Arquitecto Carlos Pestana, debo realizar un acto de gobierno, por el cual nunca se olvide mi paso por este pueblo. Pero no tanto mi paso por este pueblo, sino la presencia de los que han hecho esta tierra para mejorar la economía del Perú y contribuir a la nutrición de todos los peruanos. Voy a dictar para suscribir aquí el original al comandante Bloch. Considerando que el pueblo de Yurinaki ha realizado trabajos extraordinariamente difíciles y fructíferos en la margen izquierda del río Perené, que como fruto de su esfuerzo ha sido necesario construir una orolla
para poder trasladar personas y productos. Vehículo que resulta insuficiente ante la magnitud de la obra agrícola realizada en la margen izquierda y que la nación ha suscrito por intermedio del proyecto Chanchamayo-Satipo, un contrato con el Banco Mundial, que ustedes ya conocen. Estas no son promesas, estas son realidades. Presencia de ejército, marina y aviación. Las unidades de la Fuerza Aérea nos han traído aquí. Forma legal, forma jurídica a ese derecho, y al entregar este título simboliza el Estado el respeto a los derechos de las comunidades nativas, que son el principal motor para el desarrollo de la selva peruana. Presidente, arquitecto de la UNDCR, le agradezco por haber entregado hoy día el título de propiedad de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Chanchamayo, desde ahí, desde donde está la boca del Tulumayo con el Tarma, sí, hasta llegar a Puente Paucartambo, lo llaman Chanchamayo este tramo. Después ya es Perené. Yo te voy a indicar más o menos por dónde está. Habría que ver, pues, y debe haber también cinabrios, porque tú encuentras a veces en la arena, se encuentran otros en mercurio. Hay dos sitios que yo he encontrado otros. ¿Qué se ha hecho por acá? Bueno, yo estaba explorando muchos años. Ponte por ahí para que salgas en la película. Este caminando por el puente. ¿Me olvides que arranque el precio? No, no te dejo. Allá. Qué belleza. ¿Ya?
levanta la cara. Ya se van los carros. Que va a desembocar al Marañón ahí en Bagua, pero la parte media de la Cuba es la bienvenida. Además, es un cañón impresionante, como unos 4 kilómetros. Hay que tener ahí, pierde sentido. En su paso por esta localidad, ha recibido el saludo de la juventud del piloto. ¿La vaca o no? No, está perfecto. ¡Dale nomás! Este es el que casi me sale la muerte. ¿Una casa de plaza? Sí, bueno, sí, la oficina va, ¿no? Pero es poco, ¿no? Dale nomás. ¿Y de ese árbol que ves ahí blanco, grande? Sí. Es este tipo, una de las variedades. Pantanosa, ¿no? Debe parecería, ¿no? No, no lo han quemado. Mira las vacas. ¿Qué zona es esta? Esta es la zona de Villarrica, ¿no? Villarrica. Vamos a tomar la llave del presidente de Perú. ¿Ah? Vamos a tomar la llave del presidente de Perú. El abra artificial que vamos a llamar el abra de Blume,
y saliendo al trébol de la Menacho, que está ya a medio construir. Y allí esperamos ir a Huachimpa para que futuros gobiernos hagan una salida completamente nueva hasta Ricardo Palma. Nosotros dejaremos este nuevo ingreso en Huachimpa, salvando la congestión del Itarte y dándole a esta carretera transcontinental el acceso majestuoso y amplio que debe tener al llegar al Océano Pacífico en la capital y el primer puerto de la República. Buenos días. Iriro, soy el profesor de esta comunidad. Son nativos, a Moisés. Yo creí que eran campos, Ayanín, que está más o menos a 50 kilómetros, más o menos. Ah, esa no es despacio, si ya nos está haciendo pueblo. Qué belleza. Oye, Rafa, tú sabes que esta filmadora tiene audio incorporado, así que por favor, mover eso. Tiene audio incorporado, perdón. Después tu prima política va a decir, oye. Con la valla, hermano, si no. Contracción, sí. Es simple. ¿Tiene cable? ¿Qué ha pasado? Hay un este... ¿Se enterró? Un Nissan de atrás tiene cable, un Nissan. Un Toyota, del proyecto. Tiene un cable. Pero está atrás. Un número para que vaya a la carrera.
fotógrafo. Dale, dale, dale. Dale. Este se viene, se embala. Esta camioneta no va a pasar porque no tiene tracción. Más porfeado que la. No va a pasar. ¿Ah? Se mete de nuevo mal hora la huella de acá también. Por las puras se va a meter, no va a pasar. Vamos a dar la vuelta para acá. No, si no tiene tracción. No puedes. No se queda de todas maneras. Pues muévete un poquito, muévete. Todo para darle suerte. Dale ya. Para Canal 7. Que hemos traído, compadre, para que lo pongan. O sea, nosotros vamos a construir la carretera de Villarrica porque el 1985, que es el Labra. De ahí se voltea, comienza ese 85 el 26, contando de Bermuda. Es un poquito a la derecha. El abre 26. Ya, tienes que meterte a tu derecha, sí. A tu derecha estás tranquilo, ¿ah? Bien a tu derecha, bien a tu derecha. Más, más, poco más, un poco más. Y ahora anda que ver. Un poco más puedes ganar. Pégate más a tu derecha, estás aquí. Por el lado derecho tienes el lecho seguro, ¿eh?
¿Venido al 100 o se quedó? Sí, bienvenido. Está bien. Bienvenido. ¿Cómo está? Aquí tenemos el río Palcazu casi en sus nacientes. Por otro lado, antes de entregar sus aguas al Pachitea, lo tenemos ya interconectado por la marginal que viene del norte. Este es el camino a Iscosacín, que hace el proyecto Pichis-Palcazu, un ramal de la marginal de la selva. Pero esa estructura, y esto es lo interesante, es el comienzo del puente que llevará el nombre del comandante Leonardo Alvariño. Alvariño fue uno de los pioneros de la aviación en San Ramón, y en esta cordillera que comienza acá cerca, la de San Matías, cayó para dar apoyo a las Fuerzas Armadas. Yo creo que es muy justo que lo recordemos una vez más sobre el río Palcazu y al pie de la cordillera de San Matías, que él contribuyó tanto a estudiar. Es un acto de justicia y la historia debe recordar a todos, civiles, militares y religiosos, que han hecho algo, que han dado algún sacrificio, algún esfuerzo, y en unos casos la vida, por sacar adelante a la selva central. La garita esa del centinela, ¿no? Sí. Anda bajando nomás despacito y vamos tomando ahorita. Ahí le enseñas a tus hijos dónde estuviste. Invierno, me quedé toda foca, pues, tres veces he ido con esta camioneta.
Ahí están los aparatos. Señor presidente, yo trabajé con la gente que vemos por la misa en diciembre, me quedé saliendo 3 días con los maestros. Qué bonito, ¿eh? ¿No? Ese es el Valle del Piche y la cordillera del Cira atrás, ¿no? De San Matías, que fue la tumba gloriosa de Leonardo Alvariño, oficial de la Fuerza Aérea. Tenemos esta visión feérica del Valle del Piche. Al fondo, sobre las nubes, vemos a la cordillera del Cira. Entre la de San Matías y la del Cira existe este valle verde y fructífero, hermosísimo. Se ve la línea del río Pichis, ahí encima de la primera cumbre, se ve la línea plateada del río Pichis. Es una región que podría albergar a millones de peruanos. Hemos logrado por fin vencer esta cumbre de San Matías y estamos ahora hora y media de Puerto Bermúdez, terminal de este tramo que hoy ponemos en servicio. Tramo difícil, tramo que habrá que perfeccionar, pero que representa una victoria más en la conquista del Perú por los peruanos. Yo tengo fe nomás, ustedes casi tienen seguridad. Vale. Es relativo, ¿eh? Compatriotas de Puerto Bermúdez, hace ya muchos años, que alguien tiene problemas. No recuerdo cuándo, me detendré para ver qué le pasa. Aterricé aquí en una avioneta particular, una Piper Azteca, piloteada por mi inolvidable amigo, el capitán Saco Vértiz, ya desaparecido. Y en esa oportunidad observé dramáticamente el aislamiento y pensé que sería responsabilidad directa la de contribuir a darle a esta ciudad un acceso que la mantuviera atada al resto de la República.
Eso lo hemos logrado en esta tarde venturosa. Me agrada decir que salimos a las 7 de la mañana de San Ramón, que llegamos aquí a las 3:30, pero que en el camino tuvimos que detenernos más o menos 2 horas y media, tanto en Villarrica cuanto en el campamento militar de Venceremos y en una serie de comunidades sumamente amables que nos detuvieron en el camino y además en una incursión a ese camino alternativo, el de Escozacín y Puerto Mayro, hasta la altura del puente Albarín, nombre que le hemos dado a esa estructura, recordando al miembro de la Fuerza Aérea que sacrificó su vida más allá en la cordillera de San Matías, sirviendo a la Selva Central. La fiesta de hoy tiene mucho más trascendencia de lo que pueda pensarse. Es la reapertura de la vía del Pichis, de la cual nació Puerto Bermúdez. Recordemos que hace exactamente 91 años, un 7 de mayo de 1893, culminó aquí la expedición que había iniciado el almirante Tucker al río Tambo, donde fracasó, y los restos de la expedición vinieron en busca de este puerto por tierra, fundando la ciudad el 7 de mayo de 1893. Pero antes que este hecho tan memorable, ya la Marina había incursionado desde 1873, 20 años antes, cuando las lanchas Tambo y Mayro encostaron en la confluencia del Palcá Sur y del Pachitea y enviaron a sus miembros en canoas a remontar todo el río Pichis. Es esta una fiesta civil, militar y religiosa, porque son los tres elementos que han logrado este resultado. No estamos, por cierto, rodeados de palacios. Esta es gente de trabajo, gente sencilla, que no busca lujos, sino simplemente una vida digna. Y la dignidad la dan el trabajo, la abnegación y el sacrificio. Pero este Puerto Bermúdez, ya casi centenario, juega un papel preponderante en la historia del Perú. Es el terminal de la navegación fluvial. Es el punto donde la obra de Dios se une a la obra del hombre, porque cuando el hombre trata de completar lo que Dios hizo, su labor entonces se torna divina y Dios la bendice. No venimos, por cierto, a reclamar laureles. Hay demasiadas generaciones que han hecho mucho más de lo que ha realizado la nuestra. No venimos a reclamar méritos que no nos pertenecen, sino tal vez en muy mínima parte. Esta es obra colectiva y en su mayor parte obra anónima. Los verdaderos héroes son aquí como el soldado desconocido. Son los que yacen en las tumbas, cuyos nombres nunca se publicaron en los diarios, cuyas fotografías nunca se difundieron, cuyas virtudes
solo fueron conocidas en el ámbito de su propia vecindad, de su propia comunidad. Pero no por ello esas vidas dejan de ser admirables. Por eso mi presencia no significa una presencia protocolar para traer homenajes solemnes, sino una visita del ciudadano y del hermano para rendir homenajes que la patria debe a sus más esclarecidos. Esta fiesta en esta hermosa tarde, flanqueada por un lado por la cordillera de San Matías y por el otro por la del Cira, tiene significación porque demuestra lo que las Fuerzas Armadas significan en La Paz. La Fuerza Armada tiene la gran misión de asegurar los derechos y la integridad de la República. Pero hay largas épocas en que, por fortuna, esos derechos no están amenazados, o por lo menos se disfruta de un periodo de armonía. Eso no quiere decir que la labor de estas fuerzas se torne estéril, que sus empeños y sus calidades y capacidades se manden a un archivo. La misma función de la defensa exige una permanente actividad, un conocimiento profundo de la tierra y además una comprensión del hombre del Perú, la materia prima de toda fuerza militarizada, el soldado, el marinero y el aviador. Por eso, en estos años afortunadamente tranquilos, podemos anotar este resultado de una victoria ganada, pero no a costo de vidas extrañas sacrificadas, no a base de destrucción de bienes de un vecino o de un adversario, no a base de lágrimas derramadas por viudas y por huérfanos, sino a base de obras realizadas, no para destruir, sino para construir, no para dividir, sino para unir. Por eso, no podemos silenciar el hecho de que un gran gobernante del Perú, el mariscal Castilla, hombre de gran visión, no solamente de enorme emoción social, que dio lugar a que se liberara al esclavo, hombre de visión del futuro, él trajo al país la revolución industrial en el agua. Él mandó construir la primera flota fluvial del Perú movida a vapor, es decir, la primera navegación mecanizada. Y cuando llegaron esos buques, hubo una fiesta en el apostadero naciente de lo que hoy es Iquitos. Y ahora, en un reflejo, más de un siglo después, en costa, en esta hermosa ribera, la motonave Stiglitz. Stiglitz era un marino que amó a estos ríos, que exploró estos ríos, que se adentró en el conocimiento de nuestra hidrografía, y por eso le dimos su nombre a esta nave, que no es una nave de guerra, es una nave científica, que no amenaza a nadie, sino que más bien lleva un mensaje de desarrollo, de paz y de prosperidad en el estudio de los secretos de la hidrografía, de la cual depende en gran parte la vida de la selva y el futuro de la unidad del continente sudamericano.
más reciente, los batallones de ingeniería militar hacen y han hecho obra muy importante. Ellos están preparados para la guerra y también para la paz. Su organización, su disciplina, su espíritu de empresa se ponen al servicio de una causa que no es bélica, pero que sí es una batalla desarrollista. Requiere muchos riesgos, muchos sacrificios, muchas soledades, muchas separaciones. Así lo hemos comprobado en los campamentos que con tanta frecuencia visito. Y estos zapadores fueron llevados a varios lugares del Perú. Yo mismo los traje en mi primer gobierno a Satipo, el Breña número 2, que estuvo ahí y que dejó obra. Fui a inaugurar Satipo Masamari, que ahora el Ministerio de Transportes extiende hasta el río Tambo. Fui a inspeccionar los trabajos de Bipoque, y allí donde había un desierto, cuando regresé del destierro, encontré en la desembocadura del Pichanaki con el Perené toda una gran ciudad, la ciudad de Pichanaki, nacida de ese esfuerzo. Por otro lado, cuando yo dejé el gobierno, se mandó al batallón que ha hecho esta parte de la obra, el Ollantaytambo número 3, cuyo comandante Chacón saludo y agradezco, y le ruego extender a nombre mío y del ministro general Brush este saludo a todos sus oficiales, técnicos y soldados por habernos dado esta victoria en plena paz, esta victoria en la conquista del Perú por los peruanos. Aérea vino después. Tecnológicamente es la gran invención de nuestro siglo, pero inmediatamente se adentró en los problemas nacionales. El Perú es un país para la aviación. No se llegó a conocer bien hasta que no se le vio por la aerofotografía desde el aire y hasta que no se le ve como ahora desde los satélites, con la nueva y revolucionaria cartografía, que no solo muestra la forma del país, sino el contenido en recursos naturales y ecológicos de la República. Por eso, desde que tuvimos momentos inciertos internacionalmente, se estableció la base de San Ramón, y de allí salió Leonardo Alvariño, cuyo nombre representa el de muchos otros que cayeron en este esfuerzo, que es esfuerzo que ha costado también vidas, pero no vidas sacrificadas en luchas fratricidas, sino en gestas fraternales. Y es fiesta de civilidad, porque sin las comunidades nativas, sin los pioneros que trajeron mayores conocimientos, mayor experiencia, sin los misioneros que evangelizan y elevan espiritualmente a los pueblos que se han mantenido por su aislamiento, aunque no por su capacidad, en un estado primitivo. Vinieron aquí no a quitar, sino a dar, no a despojar, sino a aventajar con los conocimientos y la fe. Por eso el Perú es un mestizaje maravilloso en que distintas razas han dado forma a esta nacionalidad y han creado la identidad nacional peruana, que no se parece a ninguna, pero que está caracterizada por su fraternidad y su calor humano.
desde mi visita de hace tantos años, mucha agua ha pasado por este río Pichis. Muchos cambios han ocurrido, pero yo creo que son para mejorar. Esta conexión vial con la pujante Villarrica, ciudad más joven, es del año 25, más joven que Puerto Bermúdez, pero de un desarrollo mayor por razón de accesibilidad, por haberse conectado antes con la red vial. Lo que ha ocurrido en Villarrica va a ocurrir exactamente en Puerto Bermúdez a raíz de la construcción de la carretera. Pero la carretera tenemos que mantenerla, tenemos que perfeccionarla. En esta carretera no debe arriesgarse ni la vida humana, ni tampoco el material rodante que es tan costoso. Por consiguiente, tiene que haber un continuo mejoramiento de la vía. Tienen que colocarse alcantarillas donde no existan, cunetas que permitan el escurrimiento del agua, que es la principal enemiga, así como es la mejor amiga de la tierra, es la principal enemiga de las estructuras de ingeniería. Tenemos que poner mucha atención y que seguir gastando y que escuchar las voces de las autoridades locales y de los pueblos para no desatender el mantenimiento de esas arterias vitales que son los caminos. Ahora bien, hemos abierto un frente nuevo en la marginal de la selva, hacia el norte, a 8 kilómetros de aquí. Lo he visto esta tarde. Olor a tierra mojada, sinfonía de maquinarias en movimiento. ¡Qué alentador es esto! Y allí se me preguntaba, ¿cuándo descansa usted, señor presidente? Y yo contestaba, este es mi descanso, la sinfonía de las maquinarias en movimiento. Y mañana fundaremos una nueva ciudad. Me dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es muy complicado. No es nada complicado. Es cuestión de hacer una cruz y una bandera. Y vamos allí pensando que una ciudad como un campo necesita almácigos, pero en este caso, almácigos humanos. No podríamos haber sembrado la palma aceitera sin tener almácigos. Y tuvimos que traerlos inicialmente del África. Era la palma africana que ahora florece en Tananta y en Manití. Y aquí está el ingeniero Juan Mendoza, presidente de la entidad, para reafirmarlo. Tuvimos que traer almácigos del exterior. Si no tuviéramos almácigos humanos, ¿para qué haríamos todo este esfuerzo? Los almácigos de Constitución están en Puerto Bermúdez, en Puerto Inca y en Puerto Victoria. Están en todos los pueblos de la selva central. Fundamos una ciudad no porque tengamos fe en nuestra propia capacidad, sino porque tenemos fe en los almácigos humanos que tenemos por delante de nosotros. Amigos míos, termino estas palabras anotando un hecho tal vez simbólico. Mandamos un avión búfalo hace 3 meses y parece que a propósito se le hubiera descompuesto una rueda para quedarse un mes en Puerto Bermúdez. Y ahora llega el Stiglitz, una unidad naval, y baja el río y parece que va a tener que quedarse con